тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя? Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне, долгая любовь моя. А между мною и тобой века, мгновенья и года, сны и облака. Я им к тебе сейчас лететь велю, ведь я тебя еще сильнее люблю. Jugando con fuego, parte 7. Pudimos haber encontrado un mejor taller. Tenemos que quitarnos todo encima. Tenemos que ponerlo en su lugar. Voy a arrancarle el cabello. ¿Y tú por qué no vienes? ¿Por qué vinimos aquí? ¿Pero cómo que por qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestra visita? ¿A qué te refieres? Para conseguir que ese maldito viejo gruñón siga trabajando para nosotros. Nick, no para conseguir, sino convencer. Tú te quedarás callado y yo hablo. Pero yo soy bueno para hablar y convencer, Mike. ¿Por qué gritas? ¿Porque estoy tan mandón? Sí, exactamente. ¿Por qué estás tan mandón? ¿Te crees el papá de los pollitos o Nick, qué? Si no te controlas, no solo no vamos a convencerlo, vamos a perder este taller. Entiéndelo. No podemos permitirnos eso ahora mismo. Tampoco se puede jugar con pan. Ya lo viste tú mismo. Por eso te lo estoy pidiendo. No te lo ordeno. Por favor, ¿puedo hablar? ¿Y tú te quedas a mi lado? No hay nada que hablar. ¡Largo de aquí! Aquí hay un día para ti y tus trabajadores. ¿Qué no escucharon que no los quiero? Nick, dale a las costureras. ¿Por qué a las costureras? ¡Ellas me obedecen a mí! Sí, se han ganado ese dinero. Ahora quieres ser amable. Pues ahora yo seré el malo. Voy a llamar a la policía. ¡Quita la mano! ¿Qué diablos haces? De ninguna manera iré a la cárcel. Por eso no te dejaré llamar a la policía. Estos 1000 rublos son tuyos. Debes saber que es ganado honestamente. Pues yo no voy a infringir la ley. Tengo una familia. Bueno, piensa en tus empleadas. Ellas también tienen familia, hijos. Trabajan horas extras, sin días libres. ¿Te digo por qué? No me vengas ahora con idioteces. Demagogia es el eslogan que cuelga en tu taller. La gente quiere vivir, comer, vestirse decentemente. ¿Cómo sabes qué es lo que quieren? ¿Por qué hablas en nombre de todos? Sí, aunque su salario no les convenga. De todos modos, no tienen a dónde ir. Nadie los aceptará, porque son discapacitados. ¿Consideras eso demagogia? Tengo un hijo de 7 años, tiene una enfermedad terminal. Si no consigo 300.000, morirá. Hay una clínica en Estados Unidos que puede ayudarlo. Por eso empecé todo esto. ¿Quieres llevarlo a América? Sí. Ya te volviste loco. ¿Tú tienes hijos? Sí.
¿Harías cualquier cosa por ellos? Ayúdame. Por favor. Voy a pensarlo. No tengo tiempo para pensarlo, solo tengo un año. De acuerdo. Solo un año y ya. Y en un año terminamos con todo esto. Gracias, Basil. Compraremos un nuevo teléfono. Semión, levántate, vamos. ¿Para qué? ¿Otra inyección? Guarda silencio, ven rápido. ¿Por qué no te levantas? No te voy a esperar todo el día. Por favor, no me pongas más inyecciones. Me hacen sentir mal. Por aquí. Me siento muy mal. Igor, ¿qué haces aquí? Hola, Gail. Hola. ¿Cómo estás? Ya veo. Tengo buenas noticias para ti. Ahora eres un testigo en el caso. ¿Significa que me dejarán ir ahora? Bueno, sí. Solo necesitas firmar esto. Es un compromiso de no salir del país. La investigación aún no termina. Te lo agradezco mucho. Bueno, yo prometí hacer lo que pudiera. Ahora debo irme. Sí, ya tengo que ir. Muchas gracias, Igor. Te veo pronto. Semión, ten, llévalo al dispensario de donde vives. ¿Dónde? Al dispensario psiquiátrico. Te registrarán. Ahora ve a tu habitación. Saldrás hoy. Espera que te den de alta. Entonces hay que subir esto aquí. A ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿El maldito rojo? Ningún policía dudaría de un camión de bomberos. ¿Eso tiene sentido? Jim, ¿qué haces ahí parado? ¿Te ayuda? Prometiste recoger tus cosas a las 10 y ya es la 1 de la tarde. Me debes 3 horas más de renta. Escucha, bastardo. ¿Los entregaste a los bandidos y sigues hablando? ¿Quién? ¿Yo? Yo no fui a hablar. Debería patearte por llevarnos a las caravanas. Ahora ayúdanos a llevar las bolsas al camión antes de que nos metamos en problemas con ellos. Lleva esto al almacén. Muy bien. Y sería todo por hoy. Pan te prometió tela. Hay que recogerla hoy en la noche. ¿Dónde te veo? En el cruce ferroviario de la estación Baltiski. Te pondremos un camión con un conductor de confianza. Necesitamos ayuda. ¿A qué hora debo llegar? A las 11:30 en punto. No vayas a llegar tarde. Ahí te veo. Disculpe, joven. ¿Y el dinero por los vestidos? Pan prometió darme el dinero luego. ¿A ti? ¿Y a mí que me como un león o qué? Estás dentro, Nick. ¿Adentro? Pues parece que estoy afuera. Que estabas enferma en el hospital. Estuve en el hospital, sí, pero ya estoy mejor y ahora vamos a estar mejor los dos, ¿te parece? Uh-huh. Nos vamos a curar juntos, ¿no? Ven aquí, cariño, ven aquí. ¡Qué pesado estás ahora! Vamos. Vamos a comer, ¿sí? Sí. Bien. Lidia, gracias por todo, en verdad. De nada, ya me voy.
entonces... Gail. ¿Ah? Ven, por favor. ¿Qué? Necesito hablar contigo. Pablo, siéntate. Siéntate, mamá. Volverá en un minuto. ¿Qué pasó? Mientras estabas fuera, una chica vino aquí a la casa con Mike. Parecía muy decente, pero estuvo con Mike y su amigo. El amigo estuvo aquí todo el día y toda la noche. También vino mi ex. Yo trabajo en el turno de noche y él en el suyo por las mañanas. Está bien. Bueno, Lidia, por favor, puedes irte. Lo siento. Disculpa, tengo que darle de comer a Pablo. Está bien. Oye, hola. Eres Ajá. Emma, ¿verdad? Sí. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. Aquí hay una carta para ti de Israel. Quieren que te diga que tu madre te extraña mucho y te está esperando. Ya te encontró un trabajo en Haifa. Si decides escribirle, pregunta por Mark en la sinagoga. Ellos te dirán cómo encontrarme. Adiós. Muy bien, adiós. Gracias. ¿Quién era? Vino un vecino. Me pidió que fuera a tomarle la presión. Ah. Buenos días. Buenos días. Habla de honor. Doctora Loginova, candidata a ciencias médicas. Gail. ¿Esperabas a alguien más? No. Es que no sabía que te habían dejado salir. ¿Por qué no? ¿Por qué no me llamaste? No tenía dinero para llamarte. Tenía que gastarlo todo en el autobús. No te preocupes. Realmente no lo sabía. Nadie me lo dijo. Le hubieras preguntado a tu amigo Igor. Él te habría dicho que salía el día de hoy. Llamé, pero no me dijo nada. ¿No dijo nada? No. Papá, ¿se parece a mi mamá? Muy parecido. Bien hecho. Lo hice para ella. Lo hiciste estupendo, hijo. Pablo, ¿ya te lavaste las manos? Lavémonos las manos. Vamos, ¿quién se lava las manos rápido? Tienes mucho talento. Ve a lavarte las manos. ¿Te dejaron salir definitivamente? No del todo. ¿Retiraron los cargos contra ti? Sí, así fue. ¿Por qué no dices algo más? ¿Qué te puedo decir? Ahora solo soy una testigo en el caso. Gracias a Igor. Ese bastardo. Lo llamé ayer y no me dijo nada. Bueno, no sé, no sé. Gail. Espera. Yo tengo un regalo de aniversario para ti. Espera.
Dáselo a tu amante. No te entiendo. Me dijeron lo que estabas haciendo mientras yo no estaba. ¿Cómo que qué estaba haciendo? Intentaba ayudarte. Seguramente te alegrabas de que estuviera en la cárcel, ¿no? ¿De qué estás hablando, Gail? Te estoy diciendo que mañana, o más bien hoy mismo, iré a pedir el divorcio. ¡No me toques! ¡Te dije que quiero el divorcio! ¡Ya lo decidí! ¿Me oyes? Tal vez sea la mejor decisión. ¿Qué le diremos a Pablo? No puede estar estresado. No quiero saber nada. Puede seguir todo igual. Si quieres, puedes vivir aquí, solo que ya no serás mi esposo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué haces aquí, hijo? Vamos, lávate las manos y siéntate a la mesa, por favor. Vamos a comer. ¡Qué bonita madre tienes, eh! Siéntate. Siéntate, aquí tienes. Lávate las manos y siéntate a comer. ¿Y vienes muy seguido? Claro, me encanta la comida. Buenas noches. Me alegro de ver gente tan distinguida. Por favor, pasen, pasen. Tenemos la mejor mesa preparada para ustedes. Bienvenidos. Sí, pues no conozco mucho de estos juegos. Sean muy bienvenidos. Gracias. Que lo disfruten. Creí que la jefa de la tienda comisionista no iba a confesar así tan de repente por su cuenta. Algo no está bien aquí. Ella es un hueso duro de roer. Fue forzada. ¿Por quién y cómo? No lo sé. Probablemente lo hizo Pan. Como si la hubiera entregado o para que dejáramos de buscar. Supuestamente Garabets negoció con el propio Katzman la mercancía falsa. Katzman está en la tumba. Garabets está en el hoyo. Es un trato hecho. ¿Tiene sentido? Pues para mí lo más lógico ahora sería ir a casa. Pan vino con un hombre. Lo puse en la mesa especial, ¿está bien? En Polonia, estos vestidos no tienen ningún problema. No se pueden distinguir de los franceses. Así que Katzman puede dormir en paz. Su trabajo está en buenas manos. Katzman estaba haciendo un simple producto falso. Este otro es un producto exclusivo. ¿Y bien? ¿Cómo se llama este maestro de la sastrería y del arte? Bueno, vamos a llamarle francés. ¿Sí? Capitán Eremin. Hoy los clientes de Gibson Pan y otro hombre. Un hombre de negocios de Riga, Waldeck. Están sentados en una mesa especial. Los estoy grabando. Genial. Debo tener la cinta de inmediato. Entendido. Bueno, ¿y cómo se llama este maestro de la sastrería y del arte? Vamos a llamarle francés. ¿Qué hay de Waldeck? ¿Crees que sería posible trabajar con este producto en Polonia? Estoy seguro. Tengo un par de personas de confianza allí. Haremos buen dinero con este francés. Thank you.
Gail, tengo que ir a un sitio. Haz lo que quieras. Viene el tren con la carga. Tenemos 10 minutos. Hay que hacerlo rápido. ¿Qué quieres decir? La seguridad está controlada. No habrá ningún problema. ¿Nos estás diciendo que robemos un tren de carga? ¿Qué crees, que la tela va a caer del cielo o qué? Tranquilo, todo saldrá bien. No hacemos actividades criminales. Tráiganle una falda a la niña. Ya está llegando el tren. Te lo dije, no nos dedicamos a robar. Pero yo creo... Vamos, Nick. Oigan, ¿a dónde creen que van? Te lo dije, nosotros no vamos a robar un tren de carga. Bueno, entonces vamos con Pan. Pasa. ¿A dónde crees que vas? Con mi amigo. Aquí no puedes entrar. Quédate aquí. Oye, espera, ¿qué? ¡Oye! Dijiste que ayudarías con la tela, pero no dijiste que tenía que ser robada. Se nota que es tu primera vez. Sé lo que hacen los comerciantes para concretar sus negocios. Lo que roban, lo venden. No, no robamos. Cosemos con los retazos que conseguimos en la fábrica. ¿Así que tienes principios? Yo tengo mis principios también. Nunca rompo mi palabra por nada. Ya hice arreglos con gente seria sobre tu mercancía. Me diste tu palabra. Ahora debes cumplirla de acuerdo con el tiempo y la forma. No tengo la tela. Bueno, te dije dónde conseguirla. Sería una pena que le pasara algo. Tranquilízate. No te atrevas a tocarla. ¿Qué tiene que ver con esto? Solo es una doctora que trata a mi hijo. ¿Por qué te alteras tanto entonces? Cumple el contrato y nadie tocará a tu doctora. Rusty, dale el dinero por el primer lote de vestidos. ¿Ya ves? Cumplo mi palabra. Pensé que ya te habían encerrado otra vez. ¿Qué es eso? Aquí hay 20,000 por el primer lote. Si no traemos el segundo muy pronto. Pan dijo que mataría a Margarita. ¿Y quién es esa Margarita? La doctora que está tratando a Pablo. ¿Y qué tiene que ver ella aquí? Pregúntale a Pan sobre eso. Pues es un problemón. ¿De dónde vamos a sacar tanta tela, Mike? No lo sé. No, bueno, tal vez debimos haber corrido el riesgo. Bueno, ese imbécil dijo que no habría problemas con la maldita seguridad del tren y tampoco que... Que no nos dedicamos al crimen. Primero suéltame y...
¿Crees que tenemos otra opción o qué? Tal vez encontremos algo de tela por ahí, algo de retazos, algún sobrante. ¿Quién te ofreció los paracaídas en desuso? ¿Y ahora para qué quieres paracaídas? ¿Dónde te ofrecieron paracaídas inservibles? Pues en el aeródromo de mi amigo. Iremos allí mañana. Súbete, que llevo prisa. Pues así por las buenas y voy, ¿eh? ¿Bebes esa seda? Ya no hacen esos paracaídas hoy en día. Pues están perfectos. Sí, nos llevamos todos. Bien, entonces mi dinero. Por todo, 500 rublos. ¿Cuánto dijiste? Probablemente van a ganar mucho dinero con ellos. Será mejor que lo compartan. Sí, no, 200, punto. 500. ¿Por qué son paracaídas inservibles? Gracias. En verdad, yo lo siento. Mike, tal vez es un aprovechado, pero deberíamos darle lo que pide. Espera un momento. ¡Espera! ¡300! ¡250! ¿Qué vamos a coser con esta tela de paracaídas? ¿Otros paracaídas? ¡Qué gracioso! Esto es un gran material, vale mucho. ¿Hablo en serio? ¿Un vestido o qué? ¿Por qué no? ¡Seda natural, señor! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Un camisón, será hermoso, me gusta. Seguro se venderá. Que serían vestidos, ¿no? Decidí que la ropa interior también estaría bien. Tú no decides nada aquí. No lo olvides. Yo traje esto para comparar. Esto... Esto... Es lo que vendemos en nuestros departamentos de lencería. ¿Qué haces con esa ropa de circo? ¿Debo llamar a Boxer para que se lo expliques a él? Un momento. Tengo una sorpresa para ti. Pruébatelo. Qué suave. ¿De Francia? Wow. ¿Te gusta? Mucho. ¿Por qué no me iba a gustar? Es de marca. Está bien. Me quedaré con todo el lote. Y bien, ¿de dónde la sacaste? No la robé.
Bueno, ¿por qué no entras y te deslumbras con el lugar que alquilé? No, no puedo. Pablo me está esperando. Tenemos que ir al tratamiento. Bueno, será en otro momento, ¿verdad? Nos vemos. Ah, llegó una invitada, ¿eh? Solo piensas en mujeres, Nick. No pienso en eso, es Sima. Adiós. Hola, señorita. ¿No te perdiste? ¿La encontraste rápido? Por supuesto que la encontré. Si tengo la dirección, ¿cómo me perdería? Entremos. Ah, ese es el auto de Mike, ¿verdad? Sí, es de Mike, pero... Solo un segundo, enseguida regreso. Hola, Sima. Hola, Mike. ¿Tu conocido ha cambiado de opinión sobre el falso matrimonio? No. Entonces estoy de acuerdo. Solo el novio tendrá que convencer a mi padre de que vamos en serio. Bueno, no creo que haya problema con eso. Yo creo que lo habrá. No sabes mentir. Supe enseguida que se trataba de ti. Hasta luego. Nos vemos. No tengo mucho tiempo, Nick. Nick. Hola, equipo de redacción, diga. Hola, disculpa. ¿Me podrías comunicar, por favor, con Costa? No se encuentra, acaba de salir. ¿Podrías decirle que llamó su compañera de clase, Gail Ostapenko? Creo que ya había llamado, ¿no? Sí, llamé varias veces e incluso dejé mi número. Pero aún así, nunca me devolvió la llamada. Supongo que no se lo han dicho. Puede venir a nuestra oficina de redacción. Aquí lo podrá ver. ¿Eso es posible? Por supuesto que sí. Puede venir ahora mismo. Bien, bueno, la herida se está curando. ¿Qué te parece el apartamento? No sé. Bueno, está vacío, así como la cárcel. Qué buena opinión, ¿eh? Bueno, empecemos. Quítate los pantalones y ponte de lado, por favor. ¿Y tú cómo sabes cómo es la cárcel? ¿Ya te metieron? Lo vi en películas. Ah, en las películas. Bueno, digamos que no está vacío, pero sí espacioso, ¿no? Podríamos invitar a algunos amigos y sentarnos aquí y bailar. ¿Por qué no vienes alguna noche tú? Nunca haré eso, no me gusta. Sima, eres muy aburrida, ¿no? Como mi abuelita. ¿Tienes novio o no te gustan los hombres, ok? Eso no es de tu incumbencia. Es lo que pensé. No tienes noviecito. ¡Uy! ¡Uy! Me dolió. ¡Qué delicada! ¡Ay! Eres una señorita solterona. Como mi tía que vive allá en el cerro. ¡Uy! ¡Uy! Oye... Uy, oye, no te enojes, solo estaba bromeando. Oye, mírame. Voltea tu carita. ¿Acaso adiviné? Oye, me parece que no has estado con un hombre, ¿verdad? Déjame en paz. Simita, realmente eres tú una... Oye, ¿qué no ves las noticias en televisión? ¿Has escuchado algo sobre la Guerra Fría, la guerra armamentista? Los americanos quieren destruir la Unión Soviética. Imagínate, se levantan de malas, pulsan el botón y ya está, una guerra nuclear. Y tú, Simita, debes saber qué es el amor y yo estoy dispuesto a ayudarte. Me sacrificaría si tú quieres. ¿Cómo? Nick, suéltame. Sima, oye, ¿a dónde vas? Ahí es el baño. ¡Asqueroso! Sima, no desaproveches esta oportunidad. ¡Y esta es tu última inyección! Sima, ven, Sima, ven. Costa. ¿Qué? Hay una mujer que quiere verte. ¿Ah? Gail. Hola. Hola, yo, esta chica, tu asistente, me dio la dirección. Ella es linda.
Y fue muy amable. Ala se llama. Así es, se llama Ala. Vayamos al pasillo y hablaremos. Gail, ¿qué pasa? No tengo tiempo. Tengo que entregar mi trabajo al editor, ¿entiendes? ¿Pasa algo importante? Quiero que seas breve. Sí. Pues dime. Costa, yo solo, ya sabes, últimamente he estado pensando en nosotros como cuando estábamos en la escuela. Seguro también recuerdas el jardín de infantes. ¿No te da gusto? No lo recuerdo mucho, pero entiende, no tengo tiempo. Estoy apurado. Demasiado ocupado en general. Es que supe que te enviarán al extranjero. ¿A dónde? Bueno, eso no importa. ¿Es un secreto? No, no es ningún secreto. A América. A Washington. Necesito hablar contigo de... Gail, amiga mía, hagámoslo en otro momento. Tengo que ir a trabajar para entregar mi texto, ¿lo entiendes? No, espera, escúchame, por favor. Bueno, aquí no. Tal vez podamos salir a dar un paseo o algo así. Gail, te entiendo, pero... Ala no es solo mi colega. Es mi prometida. Y es demasiado celosa. Lo que tú y yo teníamos ya no existe. ¿Y qué teníamos de todos modos? Dime. No había nada, Gail, ¿o sí? Mi corazón está ocupado y ya lo sabes. Eres una persona maravillosa, muy amable, buena, pero... Ya no me llames, por favor, ¿sí? Te lo ruego, por favor. Discúlpame. Se acaba de bajar del avión. Sí. ¿Qué tal estuvo Riga? Hermosa. Es una pena que solo haya estado un día. Aquí tienes un regalo de nuestros colegas los letones. No está mal. Bueno, sí. ¿Y eso qué es? ¿Un perfume? ¿Para quién? No te incumbe. ¿Está el coronel? ¿Por qué no estaría? Oye, ¿cuándo vamos a probar esto? Cálmate, no es para ti, es para el jefe. Mejor... Toma esto. Los colegas de Riga tienen todo un expediente sobre el estafador Waldeck, así que ve y analízalo. Iré con el coronel. Margarita. ¿Cómo estás? Prometí llevarte al manantial. Sí, así fue. Lo hice y me gusta cumplir mis promesas. ¿Ya casi terminas? Sí, ya terminé. Rompí tu frasco. Sí, eso creo. ¿Te traje dos? Pero es un largo camino por recorrer. ¿Vamos? Bueno, vamos, sí. Vamos. Vamos. Hola. ¿Puedo hablar con la ciudadana Semión? La escucho. Se le solicita que venga al dispensario psiquiátrico para registrarse inmediatamente. ¡No me llames! ¡Déjame en paz! ¡Estoy perfectamente sana! ¿Correcto? ¡No me molestes! Si no se presenta en este momento, tendremos que llevarla a la fuerza. ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? De acuerdo, ahí estaré. Ustedes están locos por no entender lo que pasa a su alrededor. ¿Entienden que la economía se está derrumbando? ¡Todo el país podría colapsar! ¡Envía esto! Eso es lo que dice la ciencia, ¿saben? La ciencia lo dice. Bien, Semión. Entre, por favor. Ah,
¿Realmente crees en todo eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, sabes exactamente lo que estoy preguntando. Lo entiendo. Sí, creo en Dios. Es asombroso. ¿Por qué te sorprende tanto eso? Hola. Eres médico. La medicina es una ciencia. La ciencia y la religión son opuestas, incluso diría que incompatibles. En el siglo XX, la gente vuela al espacio. Y por cierto, ninguno de los astronautas conoció a Dios allí. Yo tampoco había pensado nunca en algo así. Yo solo vivía. Y solo he estado pasando mi vida. No tenía nada por qué vivir. Y no tenía algo a qué aferrarme. Tal vez no lo entiendas, eres fuerte. ¿Yo? Sí, fuerte. Olvidamos los frascos. Están en el auto, ya vuelvo. Sí. Hasta mañana, Sima. Hasta mañana. Simita, ¿qué tal? Todo bien, con permiso. Oye, por favor, no estés enojada. Mira, esto es para ti. Están muy bonitas, tómalas. Gracias. Oye, Sima, ¿en verdad pensaste que quería enseñarte a hacer el amor, por favor? ¡Es ridículo! ¿Ridículo? Bueno, sí quería. Oye, Sima, ¿a dónde vas? Espera, es que soy muy bromista, es que soy un payaso nada más. No presto atención a la gente como tú. ¿Gente como yo? ¿Pero a qué te refieres? Bueno, a ese tipo de personas que están vacías. No, Simita, yo no estoy vacío, estoy lleno de amor. Sí, bien, gracias, Natasha. Lo tengo. Descuida. Adiós. ¿Qué es? Agua. De un manantial sagrado. Eso es ridículo. Natasha, mi amiga, del registro civil lo arreglará todo. Nos divorciaremos sin problema. ¿Alguna demanda de bienes en mi contra? No, no. Pero Pablo se queda legalmente conmigo. ¿Quién dice que así será? Papá, sí, quiero Pablo. Preguntarte algo. ¿Qué es BBC? ¿De dónde sacaste esto? Estaba en la repisa. Pablo, ven conmigo. Fui al dispensario para registrarme y un hombre me pidió que le enviaras una carta extraña. Sin dirección alguna, solo con unas iniciales. Gail, no se escriben iniciales en el espacio de la dirección. Este es el nombre de una emisora de radio inglesa. ¿Por qué tomaste esta carta? ¿Qué? Nada. ¿Por qué escribir una carta a una emisora de radio inglesa? ¿Cómo sé lo que pasa por la cabeza de ese loco? No está loco. ¿Quién es entonces? La gente normal no va a una institución mental. ¿Significa que yo tampoco soy normal? Gail, no hay necesidad de discutir. ¿Llegaste allí por error? Sí, quizá también él llegó ahí por error. Pero tú eres injusto porque estás juzgando a gente inocente. Además, no sabes lo que dice la carta. Ni siquiera quiero saber lo que dice esa carta. Todo está bien. No tenemos ningún problema, ¿verdad? Habiendo estudiado los hechos del caso, el tribunal dio su fallo. El matrimonio de Michael Semyon y Gail Semyon se da por terminado. La petición de la demandante sobre la custodia del hijo menor de edad, Pablo Semyon, es denegada. Se establece que la custodia del menor de edad la tendrá el padre Semyon Michael. Espere, ¿pero por qué? Demandante,
Le pido que mantenga el orden. Tenemos información de que está bajo investigación. Como una testigo. Y también está registrada en el dispensario psiquiátrico. Usted no tiene derecho. Estamos actuando por el bienestar del niño. Usted no tiene derecho. Está estorbando, ¿no? Aquí. Lo pondré ahí por ahora. Es hermoso. Gracias. Muchas gracias. Los veo y no entiendo qué tienen en común. Pues nos amamos, ¿cierto? Me gustó Sima de inmediato. ¿Pero por qué, oiga? Ella no es una gran belleza. Perdóneme, pero es que no lo puedo creer. Bueno, Sima es maravillosa. Es muy amable. Ah, y tú decidiste aprovecharte. Para ti, Sima es, como dicen ahora, un medio para ir de un país a otro. Papá. Usted cállese. Papá sabe de la vida. Si se aman de verdad, ¿por qué no vivir en nuestro país? Si aquí nacimos... Claro, nos controla, nos da cierta tenemos educación. Tenemos un gran país. No me vengas con esas cosas. Me arrebató a mi madre este país. Ella fue quien lo rechazó. Papá, lo sabes muy bien. Ella tuvo que irse. Fue exiliada. Bueno, cállate ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí, que supuestamente le gusta a mi hija. ¿Supuestamente? Mire, joven, yo sé de estas cosas. Yo me enamoré y ya puedo distinguir la verdad de la mentira. No sé qué hacer para que nos crea. ¿Quieres lograr este viaje? Sí, quiero hacerlo. Entonces, actúa como un novio, no como una estatua. Muy bien. Gracias. Pero está bien, como quieras. Lleva mucho tiempo conseguir un visado. Y ya verás que papá todo lo sabe. Muchas gracias, papá. Muy bien. Espera, no lo cierres. ¿Qué, no escuchaste? Sí, te escuché. No soy sordo. Son solo 5 minutos. Tú ya comiste, pero yo aún no. 5 minutos. 5 minutos para ti, 5 minutos para alguien más, y yo me muero de hambre, ¿no? Qué bien. Solo hay un par de detalles que conseguir, pero mira. ¿No es bueno en el conocimiento de embarque? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es que ayer no tuve tiempo de entrar. ¿Qué más da? Hay una gran diferencia. Tiene que haber orden en todas partes. Vuelve a hacer la factura. Ay, eres tan... ¿Qué dijiste? Ven acá si eres valiente. Ahora, para que aprendas, vas a hacer 10 veces esa factura. Nick. ¿Cómo estás, Nick? Hola, mi vida. No te he visto en los dormitorios en mucho tiempo. Ajá. Oí que alquilaste un apartamento. ¿O mienten? No mienten. ¿Por qué no me has invitado a tu apartamento? No te he invitado, pero te invitaré. Algún día. ¿Algún día? Sí, con mucho tiempo para atenderte muy bien. ¿Sí? Sí. Creo que podría ofenderme, Nick. Tal vez debería llamar a ese teniente de la policía, contarle sobre el accidente y sobre los sobrantes de tela que tú y Semión roban. Oye, Doña... Creo que estará muy interesado. Doña, ¿qué te entonces, pasa? ¿Entonces quieres que llame, Nick? Doña, relájate. Es un número sencillo, lo memoricé enseguida.
Así que es tiempo. Algún día. Tal vez entonces olvidaré el número. Es mi perdición.